están tratando de cortar las alas y diciéndome que todavía puedo volar. El día de hoy nos reunimos porque queremos poner las historias de los estudiantes que son más afectados, los estudiantes que quieren seguir yendo al colegio de Maricopa, que muchos de ellos después de graduarse de la prepa están deprimidos porque no tienen dinero para seguir con su educación o les ponemos muchas barreras. Va a impactar mucho porque yo ya batallo en ganar recursos, de ganar dinero para ir a la escuela. Entonces yo ahorita estoy pagando la escuela por mi propia cuenta. Entonces si esto pasa y me quitan esos recursos de poder pagar la escuela como un residente de Arizona, entonces ya a lo mejor ya no podría ir continuar a la escuela porque ya serían los gastos muy grandes. Pues otra vez es otro ejemplo de donde el estado de Arizona quiere ser más poderoso que el gobierno federal y eso es ilegal por la constitución de los Estados Unidos. Arizona dice que está con educación, que todos debemos estudiar, debemos de tener esa educación para llegar más adelante y poder agarrar nuestros trabajos, pero cada vez nos quitan más la oportunidad de poder ir a la escuela, continuar nuestra educación. Pues no me gusta pensar mal, pero pienso que están bloqueando la educación porque piensan que la comunidad inmigrante no nos merecemos una educación. Tengo tantos amigos que ya tienen ese diploma, esa carrera ya terminada y no la pueden utilizar en el área de trabajo. Pago mis impuestos, que dicen que yo no pago mis impuestos, yo sí pago mis impuestos, yo voy a la escuela todos los días, yo voy a trabajar todos los días, no estoy sentada en mi casa haciendo nada y yo voy y ayudo a mi comunidad. Pero estamos aquí porque confiamos que el juez va a tomar una decisión no nomás moralmente correcta, pero legalmente correcta, porque ya está definido que los beneficiarios de acción diferida, los soñadores que ya tienen DACA, tienen presencia legal en Estados Unidos porque el gobierno federal así lo dice.